Missy sigue en su camino al título del lado del poder del guión, ya que el arrollador Chorizo Power ya va de regreso a Toluca. Y sí, un bobitón, penales inventados y hasta autogolazos. Pero jamás nos habríamos imaginado que en la League's Cup le hicieran un América al América. Se va a repetir el último penal. Esto es increíble. Esto es increíble. Yo no sé qué vieron los árbitros. Y es algo increíble. ¡Insensatos! ¡Alteraron el orden natural de las cosas! Y esto es La Cruda Futbolera. Así que luces, micrófonos. ¡Que comience el salseo! En la que está terminando este torneo, estamos completamente seguros que no lo tenían presupuestado. Han pisoteado con los equipos, a las televisoras y hasta los dueños, porque básicamente aplicaron un whatever y nunca leyeron las letras chiquitas. Me invitaste al show. Solo querías burlarte de mí. Eres como todos los demás. Neta que sí están bien pendejos, me cae. ¿Pa pendejos? El vocer Willow, que se le olvidó poner a los ganadores en la cruda pasada. Pero no se preocupen, pa eso estoy aquí, pa que no vuelva a pasar. Pero ahí te encargo, cabrón. A huevo, con esta finta magistral se tira el portero todo pendejo y ya disparo al otro lado. Not going to be now. He steps up to an angle. Ah, la madre, no se movió el pendejo. And he is... Ok. Bueno, recuerden que las votaciones para los nominados de hoy están en mi Instagram y Twitter. Tremendo el partido vivido en Dallas, donde la hollywoodesca mano de la MLS ya se pudo ver. El poder del guión nos quiso hacer creer que el equipo de Messi no pasaría de ronda, pues apenas a los 3 minutos los Barbie Boys eran sorprendidos, salvándolos el juez de línea. Giovanni Jesus. Dos minutos pasaron del gol anulado para que respondiera el Barcelona vestido de rosa, con Jordi Alba centrando a Messi para recrear un gol de ambos cuando militaban en Barcelona. El drama comenzaba a la media hora de juego cuando Marco Farfán centró hacia Fernando Quignon, que de volea empató las cosas. Las carencias defensivas del Miami fueron evidenciadas antes del descanso, cuando Jesús Ferreira barrió con la defensa dejando sola a Bernat Camungo para dar la vuelta al marcador. En esos momentos seguramente David Beckham y la gente de Apple estaban con los tanates en el cuello, pues sin Messi y sin equipos mexas, esta copa tendría el mismo valor que la Liga de Expansión, poniéndose peor a los 62 cuando Dallas encontró el tercero. La remontada comenzaba con el pase de Jordi Alba al juvenil Cremachi, quien dentro del área remató para poner el 3-2. Fueron auténticos minutos de locura, pues cada dos hubo gol, siendo ahora Dallas que parecía recuperar la ventaja. Llegábamos al 10 del final y el panorama para las novias de Messi era oscuro completamente. ¿Hasta crees, pinche Willow pendejo? Al Messi no lo van a dejar solo, porque esto fue el cinismo puro o la más grande pendejada de este torneo, porque remató con tanta fuerza y decisión que parecía Heisenwolf en su Mustang rojo. ¡Qué arrolladora referencia! Igual de cínico que sus videos con los comentarios desactivados. Lo hice y lo disfruté. Orden. ¡Me encantó! Estoy sentado aquí, tengo ganas, me muero de ganas por volver a hacerlo. El poder del guión estaba con todo. Esta novela estaba lejos de terminar. Y aunque ese frentazo se estaba robando el partido, tenía que culminar esta historia con la hazaña del héroe de este torneo. Como tenía que ser, Messi conseguía el empate a su estilo. Messi.
Esto, obviamente, no estaba dejando nada contentos a los aficionados de Dallas. No mames, y luego que en esa tierra, ahí vienen aplicando el Pump It Up Kicks. Llegó la tanda y solo hizo falta que uno de los de Dallas fallara, queriendo aplicar el del gol de campo. Dos errores puntuales le dieron pie a los cuartos de final, donde Charlotte los espera. Nadie esperaba que las esperanzas de la Liga MX en este torneo caerían en manos de Gallos, quienes con el simple hecho de estar en esta ronda ya hicieron un chingo y todavía les estamos pidiendo más. Quiero que todo termine. Eso quiero. Estoy cansado, jefe. Llegaron en papel de víctima a la casa del Revolution, arrancando lento el encuentro hasta que a los 20 por poco caía el primero del local. A rare foray forward here, and here's Jones at the back. It's off the bar and cleared away from inside the... Jordan Sierra quiso responder en un contragolpe, sin embargo se precipitó con el disparo, pasando bastante lejos de la portería. Back. Sanvezo. Oh, they played it through nicely, and it's just wide. Al 44 vimos tremendo pase de gol de Pablo Barrera hacia Jaime Gómez, que le cambió la trayectoria al balón, marcándose de primeras fuera de juego, pero al revisarse en el VAR se dio por válido el tanto. Barrera, the veteran, with the early ball in, and this is going to be an early goal in the second half. But the... Hora de juego, esto pudo sentenciarse en favor de los gallopanas, cuando Ángel Sepúlveda le ponía un bomboncito de gol a Camilo. Tristemente, el portero se tiraba hacia el lado correcto. Not a lot of support at the moment. Oh, but Sanvezo's made his angle and Petrovic makes... Cagadamente, de haber andado realmente finos y contundentes, este pedo pudo haberse puesto en 3-0 al 73, rematando Mar Mendoza solo de cara al arco, pero de nuevo Petrovic sacaba la esférica. Players continuing. And they've got a chance for a second, and it's another good save. La falta de contundencia le salió cara a los queretanos, recibiendo el tanto de la igualada que desilusionaba a gran parte de la afición mexicana. Heavy hitters, you're missing your heavy hitters right now. Poster, this is it, and it's into the net. Revolution se creció, pero no le alcanzó para realmente hacerle daño a Querétaro y hallar ese tanto de último minuto. Jones gets in behind. And he sets up the shot for Polster, but he didn't. Es más, Gallos pudo llevarse el juego antes de que acabara, pero perdonaron otra vez. And there is a runner in the middle as well, and this is going all the way across the... La misa negra que hizo el Yayo con Thierry está surtiendo efecto. De otra forma, no me explico cómo vino a cagarla este güey genérico. Time anyway, everyone on their feet. Tanda, los de Gallos ejecutaron todos bien, mientras que Fernando Tapia le detenía dos penales a los de Nueva Inglaterra, convirtiéndose en héroe, cuando hace un mes jugaba en la sub-20. In League's Cup, it's Hawks, it's saved. Fica de cuatro, nos bota sin... Tremenda sorpresa de Gallos en este torneo, que ha pasado de casi desaparecer por el 5 de marzo a ser uno de los dos equipos supervivientes de esta League's Cup. Tranquilito, despacito, voy subiendo a mi ritmo. Es más, de jugar bien hasta la Conca Champions irían a parar. Tremendo surrealismo. ¿Se imaginan que se terminen topando con Messi and Friends? Sería un gran encuentro de poder del guión. Que termine yendo a la final y venga a mis águilas, me cae que sí. Ustedes no me podrán derrotar. Sí, lo sé. Pero creo que él sí. Piedradazo con Yayo el Gallo. A mamar la huila, que te venga tu chingada madre, el verdadero grande de la Liga MX. No lo hará por venganza, sino porque trae ganas de coito a bailar. ¡Arriba, gallinero! Tremendo partido sin relevancia para el público mexicano. ¿Qué, perro? ¿No piensas darle cobertura a nuestro Zidane mexicano, el Tractor HH? Los de la naranja mecánica a los 10 ya lo iban ganando. Y 15 minutos después, Carrasquilla se quedó a centímetros de duplicar la ventaja. Coco Carrasquilla.
Los minutos pasaban sin moverse el marcador, hasta que al 79... Su portero se vio como lo que es, un portero de la MLS. Todo meco vio venir al... Y lo mejor que pensó en hacer fue en dejar la portería vacía. High and wide now, looking for Adjiman. Adjiman, can he finish? Oh, what a goal! Pero aguántense, que hay doble nominación, porque si el portero ya se había visto bien estúpido, luego hizo un Gudiño, comiéndose un gol de su propio defensa. Menos de un minuto y todo el juego para el HH y su equipo se fue por el caño. Pero esperemos que los de Carolina del Norte no festejen mucho este pedo, porque pintan y van que vuelan para ser la siguiente víctima de Messi y su pandilla. You can help me out. Volvemos. Filadelfia hace de lo ordinario algo extraordinario. Ahora vamos hasta Pensilvania, tierra de Michael Scott, donde el Philadelphia Union recibió al más fuerte de los dos equipos de Nueva York, sorprendiendo a estos con un gol tempranero de Elías Manuel, capaz de Omir Fernández. This is Omir Fernández, able to square it. Pudieron clavar el 2-0 antes del cuarto de hora, pero enfrente ya no había un pendejo de la Liga MX. La suerte andaba acompañando bastante al arquero de los neoyorquinos, y mira que casi entrega un balón al cabecearla en el borde del área, y luego un rebote no le valieron el empate. Por más que este portero se empeñaba en regalar balones para que esto fuera una goleada, los Phillies no la podían meter. This ball sent in, Carranza, blocked away by Nealis, follow-up try by Bueno, brought down in the eight. La suerte finalmente se acabó cuando minutos después de aquella cagada, ahora en tiro libre, Nathan Harriel remataba el tiro de esquina para poner en tablas el marcador. He'll swing this ball out, sent in. El tiempo no dio para más, teniendo que recurrir a los tiros penal donde el jamaiquino Blake le paraba el primer disparo a los Red Bulls. Morgan fires, saved by Blake. La segunda falla que costaba la eliminatoria era por parte de Daniel Edelman, reventando el travesaño, pero la pelota no entró. Edelman, put it off the bar. El tanto definitivo corrió por el venezolano Jesús Bueno, que potente, pegado al palo, puso su pelota. Jesús Bueno, go! Los Phillies van contra el poderoso gallo. Ustedes contra mí solo. ¿Qué dicen? Mientras que los de la bebida energizante en este torneo... ¡Se murió! Cien años de verte volar. Sí, aló policía, quiero reportar un robo. ¿Qué digo robo? El robo más grande de la historia de la CONCACAF. Ayer el Club América fue asaltado a mano armada por el cuerpo arbitral. Nos acuchillaron de una manera nunca vista. A mamarla. Y ahora se atasca en la misma que han aplicado ustedes, putos. Caray, mejor arranquemos con lo sucedido en Nashville, donde se notó desde los primeros minutos que los gringos en pelota parada nos tienen tomada la medida. Y no fue la única. Malagón de pura suerte nos regaló el segundo también en un corner. El ave no estaba soportando y Nashville parecía tener una defensa a nivel italiana y no de las que tanto nos burlamos en la MLS. Lo del balón parado toma más sentido cuando ves que en esta clase de jugadas fue donde vino la ventaja de los de Tennessee, con el remate de Walter Zimmerman que se levantó sin marca alguna. La cosa se comenzaría a poner cardíaca cuando a poco de menos de 15 minutos del final, un tremendo centro de Kevin Álvarez era rematado por Diego Valdés, poniendo en tablas el juego. En un hecho histórico para esta copa, el cuerpo arbitral se atrevió a marcar un mano en contra del equipo gringo en los minutos finales, de no creerse. Solo nos dieron esperanzas para arrancárnoslas al final. Estos gringos son bien mañosos. Tras 5 largos minutotes de liberación en el VAR, finalmente se marcaba la pena, anotando Quiñones el que muchos seguramente pensaron fue el remate y pase a cuartos de final.
Sin embargo, no podían haber estado más equivocados, pues el ave estaba aplicando la famosa cruz azuleada, cuando en el último minuto, la que seguramente era la última jugada, les remataban de cabeza ante la mirada de Cáceres con su nariz chueca y de Néstor Araujo en modo Metapod. La defensa americanista básicamente desapareció. Empate llevaría tanda de penales, que será inolvidable para cualquier avepana, pues de entrada vimos a Layún siendo Layún fallando el segundo penal, cuando ya tenían la ventaja porque Mukhtar de Nashville había fallado el primero. Es otra señal de que su hijo es un pendejo. Mátelo antes de que se reproduzca. Sendejas, Israel Reyes, Diego Valdés y finalmente Álvaro Fidalgo cobraban impecables, quedando todo en manos de Malagón contra Jack Maher, atajándole el arquero azul crema la pelota para que el AME ganara la tanda. Tanda de penales, Meyer de derecha. Sin embargo, el silbante jamás pitó el final pese a los festejos de los jugadores del América, mandándole el VAR a decir que Malagón estaba adelantado. La cosa es que la euforia fue tal que algunos aficionados saltaron al terreno de juego, impidiendo que el penal fuese repetido rápidamente, dando lugar a toda la confusión, pues fueron casi 10 minutos lo que la seguridad del estadio tardó en sacar a la gente del terreno, algo que solo se debería ver en juegos llaneros, se vio en su famosa copa celebrada en el primer mundo. Guardia de seguridad. Sí, la gente también se tiene que comportar. Y tras calmarse las aguas, todos se enteraron por redes que la tanda se reanudaba, cobrando ahora sí bien el estadounidense para prolongar esto a muerte súbita. El séptimo penal para el América sería cobrado por Jonathan Dos Santos, quien estrellaba su disparo en el travesaño. Daniel Lovitz sentenciaba el juego al marcar el penal definitivo, tirándose Malagón hacia el otro lado, aunque cagadamente de nuevo estaba adelantado, por lo que el penal seguramente se hubiera repetido. Usted no aprende, ¿verdad? Así que no hubo cuchillada. Lamento matar tu indignación así de golpe, mi Willow. No autorizo que la MLS se salga con la suya. Y dos veces, perro. ¿Cómo que dos? ¿Qué ahora te acuerdas que fueron esos pendejos y en penales los que se los cocharon la última vez? Lo que sí es cierto es que los árbitros han tomado cada jugada mexicana con pinzas para buscar el más mínimo error. Solo basta recordar la mano del tamaño del estadio que no le marcaron a Rayados. En conclusión, los de seguridad están bien pendejos y las pinches huilas chingaron a su madre por creídas. A huevo, perro, y ya te la sabes, a bailarle porque... Pinche bola de montoneros. ¿Quién? Perdió. ¿Quién? Perdió. 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 ¿Quién? Perdió. ¿Quién? Perdió. Odiame más. ¿Quién? Perdió. De los favoritos palideció apenas llegando al territorio vikingo, recibiendo el gol de Josep Rosales apenas a los 12 minutos con un centro milimétrico de Manuel Reynoso. El tremendo torneo de puras goleadas con repartición de chorizo se estaba yendo por el caño cuando el sudafricano rapidísimo se bailaba a la defensa y a Volpi para duplicar la ventaja. Toluca estaba paralizado, con intentos de poco peligro. Minnesota no era flancito como los otros. Trump got to it. Here's García and Ruiz. Ven y trata de golpearme si es que puedes. La clemencia es una opción que tú no tienes. Esto estaba convirtiéndose en follada monumental, pero el juez de línea salvaba al diablo marcando. Offside. Of Taylor. Three. But the offside flag is raised. Aquella decisión arbitral benefició a los Diablos, acercándose en el marcador, cuando Valver Huerta sacaba un trayazo que la defensa apenas se vio pasar. Huerta now. There's the response. El Chorizo Power había tardado en reaccionar, consiguiendo a Marcel Ruiz penal al ser derribado al 69. The effort says penalty. This is out. Casi 5 minutos pasaron para que el penal se ejecutara. Volpi lo cobró de gran forma para llegar a 8 goles en tan solo un año como escarlata. It's Thiago Volpi. Todo indicaba que veríamos una remontada de los Diablos con superioridad numérica, pero esto no fue así. Meneses, last towards goal. Es Arusho.
Llegaron los penales, Volpi marcó el primero, pero sus compañeros se apendejaron, Valver Huerta y también el paraguayo Robert Morales, dejándole toda la responsabilidad al portero, que al parecer, aparte de meter los goles por ellos, también tenía que taparle al coreano, Sang Bin Young. Pero aunque Volpi rozó el balón, Minnesota les dijo... Por acá no es, compa. Sang Bin Young scores. Así como así, un equipo que tiene menos de 10 años de existencia y su mascota es una especie de pato, se despachó a Toluca, que venía como uno de los favoritos. Es así como veíamos caer de nuevo a otro equipo mexa más. ¿Pero por qué Tigres si eso se los folló al Rayados? ¿Qué no viste que el pinche partido culero arreglado? Pinche Rayados puñetas, se pasaron al lado oscuro y actuaron como los de la MLS. Nomás robando pueden. Ah, no se me adelanten, que ya sigue ese pedo. Clásico, clásico empatito el que vivimos entre los regios. Destacando que de nuevo Funes Mori saltó de titular para... Todo va a estar bien ahora. Yo me encargo. El mal arbitraje en esta ocasión benefició a los Cero Tigres, pues Amir Caetano derribaba dentro del área Maxi Mesa, pero no se marcaba nada. Change of pace. Mesa. So the foul was committed, but the foul was judged to have been... La imprecisión imperó incluso en Gallardo, que hemos visto cómo le pegaba la pelota como rapidísimo, pero ahora no fue así. Years ahead, this one is found into Gallardo, side netting. El show de Nahuel arrancó desde el tiempo regular, cuando se aventó unos minutos tirado en el suelo, luego de una buena tajada, metiéndose tremendo costalazo. Oh, that's online! Xiao Rojas with a perfectly weighed ball in and off the fingertips. Tremendo susto que vivieron los Tigres cuando Raimundo Fulgencio por un momento se sintió atacante de Rayados, tratando de despejar un balón que parecía disparo a la portería de Nahuel. Para su suerte, la pelota se fue para afuera. You can see it is us. Take it in. Cuando ya esta madre estaba lista para soltar el... Hijo de puta. Duelo de relleno. Como cada pinche clásico regio, la pasión la ponen sus seguidores, ahí en su rancho, porque apuestan a sus primas. Pero en la cancha dan un chingo de hueva, se dice y no pasa nada, perro. Ah, cabrón, tranqui, chemo, no vayas a explotar de lo basado. Que lo emocionante llegó cuando Javier Aquino la cagaba, quebrándose a Ali Ávila dentro del área para darles un penal en el agregado a los Rayados. Ali Ávila. ¡Ándale, güey! Keeps his feet, contacts. Big screen by the Monterrey support. Penal. Se los dije, puñetas, pinche pandilla. Ya que se afila el MLS con esas ayudas, ¿quién chingados no? Quiero un hamburgazo. El acto circense en esta ocasión de Nahuel fue de equilibrista, pero frente a él Sergio Canales no dudó ni un segundo, clavándole su primer gol con Monterrey a Nahuel en un clásico para eliminar a Tigres, debut soñado del español. Versus Nahuel Guzmán, Canales. Lejos de reaccionar, Tigres se quedó con 10 cuando Aquino de sangre oaxaqueña se andaba quebrando a Sergio Canales. Tremenda referencia histórica. How much? I would imagine we're looking at 11 or 12 minutes. Canales is tugged down. Con un golecito y poca emoción, a como nos tienen acostumbrados, los Rayados llegaban raspados y al último a la fiesta de cuartos. Y aunque le toca bailar con la más fea, podemos decir que sí, señores, ganó el Monterrey. Debemos defender nuestra divisa y el alma que hay en nuestra institución. Tremendo momento el que vive el AFC, ese parón le sirvió para aguantarse las ganas de fornicar, para que ya en el torneo la trajera fuera buscando a quien preñar. Aguas, Funes Mori, que siguen ustedes, ¿eh? En esta ocasión la víctima fueron los güeyes del lago salado, atacando sin imaginarse que solo estaban calentando al rival. Challenge, a chance to go for goal here, and that one just won. Gomez, good run, pull back,
It's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck 'cause that's your birthday. Fueron solo 10 minutos los que necesitaron los angelinos para decretar la turboputiza, arrancando Wanga con una escapada a toda velocidad desde la mitad de la cancha. ¡Ah, cómo me encantan este tipo de cagadas! Cuando el defensa no sabe qué hacer y le quitan la pelota. Nominado por pendejo y por haber echado a mis pendejos. Exactamente 10 minutos después del primero, caía el tercero de la noche. La defensa del Red Salt Lake ya estaba totalmente entregada, clavando gol un mexicano, pero no Carlitos Vela, sino el mexicoamericano Nathan Ordaz. Tráiganmelo pa' mis chivas. ¡Eso! ¡Es el martillo! ¡Es real! ¡Tómenme una foto con él! Ya con tres pepinotos en contra, los del Lago Salado nada pudieron hacer. No eran el Miami que tienen el guión de su lado, recibiendo la sentencia definitiva en otra contra a toda velocidad, la cual parece ser la especialidad gringa, que hasta entre ellos se aplican. Cuatro goles y el AFC luce como gran favorito de la eliminatoria, pero como sabemos, tienen que jugar con Rayados, que tampoco trae mal plantel. Mañosamente este encuentro se da en cuartos y no en una final, donde ya sabemos que sí o sí estará Messi, y en una de esas, ningún equipo mexa. No sé si mis gallos pueden evitarlo, perro. ¡Es un suicidio! ¿Lo has visto? ¿Has visto su fuerza? ¡No lo vencerás! Pero para ganarme, tendrá que matarme. Y para matarme, deberá tener el corazón bien puesto. Y para hacer eso, debe estar dispuesto a morir también. Definidos los cuartos de final, ya con solo dos equipos mexicanos, esta madre se está cayendo a pedazos, porque los directivos mexicanos sin duda no se esperaban esta papeada, que aunque Rayados avance a la final, están más seguros que el poder del guión estará por encima, y ya sea penalito de rigor o autogolazo sospechoso. Pero Messi, sí o sí, tiene que ganar esta mierda, a costa de la Liga MX, que dio literalmente las nalgas por este torneo. Pararon su liga todo un mes, viajaron ellos a territorio gringo, han soportado errores arbitrales y distancias ridículas por juego, y todo por el cochino dinero, que cagadamente apenas si les va alcanzar para solventar los gastos de jugadores y amortiguar los patrocinadores que no hubo durante este parón, y aún así fueron despachados y humillados por Apple TV y la MLS. ¿Qué? ¿No pueden hacerme esto a mí? Yo inicié esta compañía. ¿No saben cuánto he sacrificado? He's gonna clip it. But LAFC are doing a better job now of utilizing that 3v2 and hitters, you're missing your heavy hitters right now. Paul Stutt, this is it, and it's into the net, and it's a brilliant... Huerta now! There's the response! Ya saben que la votación está en mi Instagram y Twitter. Corran a votar y de paso síganme, no sean pinches.
queremos agradecer a todos los voceros guapos que mes con mes se rifan con su suscripción. Neta, muchas gracias, perros. Estamos juntando para la visa y poder ir a ver en la final a mi Craglitos Vela contra el Menzi. Son la mera polla con cebolla. Y felicitar, por supuesto, al sabroso, guapo y bien distinguido Luis Casillas, que ayer fue su cumpleaños. Además del hijo del vocer, el vocercito Junior. Esperemos este morrito no siga los pasos huilescos de su padre. A los dos, feliz cumpleaños y... ¡que chinga se va a ver el cumpleaños! Lo que opinas, déjala acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba y ya se la saben. Compartan, compartan, muchachos, compartan, 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 compartan. Y si no están suscritos, recuerda suscríbanse, créanme, no se van a arrepentir.